tienen ustedes un violador en tu camino, un violador eres tú, que ha recorrido desde que en la tesis en Chile. Cuatro jóvenes que en realidad se dedican a hacer obras de teatro y obras artísticas de escritoras famosas o escritores que tengan que ver con el tema femenino, hicieran probablemente el más exitoso de todo y que se ha convertido como un himno feminista, así lo destacan en todos los diarios. Esta es la versión dominicana frente a la Procuraduría General de la República Dominicana. Esto fue el pasado domingo a las 9 de la mañana. Así que quede constancia desde acá. Se hizo también en otras provincias. Si alguien tiene algún video de alguna de las provincias donde se realizó, lo puede enviar periodista edithfebles@gmail.com. Bueno, pues ahí tienen ustedes, sí, periodista edithfebles@gmail.com, ahí nos envían, si tienen videos o imágenes en otras localidades, pues por supuesto, porque hemos visto en todas las culturas, en todos los idiomas, en tantos países, la misma versión, con mucho ánimo las mujeres diciendo, no me acusen por la ropa, por cómo iba, por cómo vestía, por la hora que salía, que es así, eso es lo que pasa. Como saben, Zapete ha hecho una denuncia que involucra un contrato. Uno esperaría o hubiese esperado que ese contrato fuera investigado y que se diera respuesta al contrato primero y no que fuera el periodista como imputado. Evidentemente, por eso voy y por eso les invito a los que quieran para que estén, porque creo que no están los suficientes de Odebrecht. Hay tantos casos de República Dominicana no suficientemente investigados, hay tantos contratos no necesariamente que se ven de forma transparente. Entonces lo que uno quiere es que cuando llegan estos casos, incluido donde hay decisiones, usted encuentra jueces en la judicatura separados por corrupción pero nunca procesados, usted encuentra denuncias de todo tipo que se quedan acreditadas solo en los medios de comunicación. Y creo que este es un buen motivo entonces para estar, porque probablemente sin la alerta de los medios de comunicación y de periodistas puntualmente, este país desconociera muchísimas cosas. Porque es un sinsentido que sea el periodista el que se siente en el banquillo de los acusados y no se cuestione primero cómo fueron que se firmaron lo que ese periodista denuncia. Así que ahí estaremos, le diremos a ustedes lo que... Mientras tanto, les agradezco la atención de este día. Nos encontramos aquí, mañana a las 11 de la mañana.